Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. La Comisión de Juventud y Deporte aprobó su plan de trabajo para el año 2019, el cual contempla diversas reuniones tanto con los titulares del Instituto de la Juventud Guanajuatense y de la Comisión del Deporte, como con jóvenes y deportistas guanajuatenses destacados. La participación en eventos alusivos a la juventud y el deporte en el estado y la búsqueda de alianzas con instituciones en beneficio de los jóvenes y deportistas. Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llevaron a cabo una mesa de trabajo para analizar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para incorporar nuevos requisitos para el nombramiento del titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Las comisiones legislativas acordaron las metodologías de análisis de varias iniciativas en materia de verificación vehicular, cáncer infantil, divorcio por mutuo consentimiento, adopción, atribuciones de los presidentes municipales y la creación de la Ley de Desarrollo Forestal. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales acordaron el cronograma para el análisis de las 46 iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio del año 2019. Las iniciativas se dividirán en tres bloques, las cuales se analizarán y dictaminarán en las reuniones del 28 de noviembre, del 5 y del 11 de diciembre. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la Casa del Diálogo.